música folk en Alister. Un evento organizado por el excelentísimo Ayuntamiento de Rabanales y que cuenta para ello con la colaboración de varios empresarios y promotores de la comarca de Alister. Agradecemos a esta entidad local que a pesar de la crisis se haya volcado con la música tradicional y haya conseguido reunir a los grupos que a continuación van a participar en este festival. Estos seis grupos que nos van a hacer disfrutar del mejor folclore popular provienen, uno de ellos, de este mismo municipio. Tres de la comarca de Aliste, otro de la región lusa de Trasos Montes, Portugal, y el último de Valladolid. Esta tarde se reúnen aquí diferentes grupos con una visión distinta de interpretar la música folk y que nos harán disfrutar a todos con las mejores melodías de todos los tiempos. La primera de las formaciones en participar viene de este mismo municipio, concretamente de la localidad de Grisuela, y se hacen llamar Dulzainas de Aliste. Es un pequeño grupo que nació con el objetivo de animar banquetes y fiestas populares. Sus fundadores y componentes, si queréis vais subiendo, les vamos viendo. Sus fundadores y componentes originales, como decía, son Juanjo y Emilio, a las Dulzainas, desde sus comienzos, hace más de 5 años. Fueron acompañados a la percusión por el recientemente fallecido Manuel Vega, de Poladura, que nos dejó hace poco más de un mes a causa de un fatídico percance. Ellos, lejos de abandonar su formación, han querido venir hoy aquí y rendir así un emotivo homenaje a su querido compañero Manuel Vega. En sustitución de su malogrado componente, ocupará este lugar el veterano batería Nicolás. Colás, que así le conocimos mucho cuando era batería del mítico grupo Los Incansables, Nacional, lleva tocando la caja desde que era un crío, y aunque es de la Carballeda, ya se siente un alistano más entre todos nosotros. Emilio Galván aprendió a tocar la dulzaina en aulas de música de Aliste y Trasosmontes. Sin embargo, Juanjo aprendió de forma autodidacta, aplicando sus conocimientos de solfeo a la música tradicional. Su repertorio está compuesto por canciones que oyen otros grupos y de ellos recogen las que más les gustan. Su local de ensayo está en una bodega y ya se sabe el peligro que tienen las bodegas. Entre la hogaza de pan que lleva el cacho jamón y estos a la jarra de vino, y así de animados empiezan a ensayar. Los temas que Dulzainas de Aliste nos van a interpretar a continuación son los siguientes: la Jota de San Roque, que está recogida en Pobladura de Aliste y que harán sonar en honor a Manuel Vega, así como los pasodobles, la castaña y el chepas, y que pocas veces han sonado por estas tierras. Así que recibamos ya con un fuerte aplauso al primer grupo de esta tarde, Dulzainas de Aliste. Thank you.
del pueblo de Pobladura de Aliste y está formado íntegramente por hombres y mujeres de este pueblo alistano. Este grupo comenzó su andadura hace más de 10 años y desde entonces ya son muchas las actuaciones que han realizado por distintos lugares, llevando a cabo también intercambios culturales con otras asociaciones. Su fundador, al igual que ocurriera en el grupo anterior, fue el malogrado Manuel Vega, junto con su mujer y su hija. Sus 20 componentes, lejos de amilanarse, han querido también estar aquí con todos ustedes y hacer disfrutar al público con sus actuaciones, tal y como siempre quiso Manuel. Este grupo de baile de Pobladura pertenece a la Asociación Cultural Aires de Aliste y los bailes que nos van a mostrar a continuación son los siguientes: Jota de la Pajera, Serranita, Jota de Pito, Charro de Cereza de Aliste y Jota de San Roque de Pobladura. Demos la bienvenida al grupo de baile Aires de Aliste de Pobladura. Un fuerte aplauso.
voz que nos visita esta tarde en Rabanales es el más joven de todos ellos, pues apenas llevan semanas tocando juntos, aunque detrás de ellos ya hay una larga trayectoria musical. Se trata de un grupo de amigos cuyo objetivo es animar bodas, banquetes y cualquier fiesta popular que se precie, aunque lo más importante para ellos es divertirse y hacer que la gente se lo pase bien. Este quinteto está formado por Alberto, más conocido como Trulli. José Miguel, de aquí de Rabanales. Héctor, de Matillanes. Son los que tocan las tunjainas. Daniel, al que todos llamamos cariñosamente Pepín, a la caja. Y por último, José Victoriano, al bombo. Las canciones con las que a continuación nos van a deleitar este grupo de músicos son El Pasodoble de la Estudiantina, Camino Verde y un pupurri de conocidas rumbas. La Jota de Villalcampo, Charro de Gamones, Jota de Agapito Malezuela y Charro de Carvajales. Así que sin más preámbulos, démosle la bienvenida al grupo La Charambita de Aliste.
formado por hombres y mujeres de varios pueblos de Aliste, pero se sienten muy unidos a Rabanales, pues fue ahí donde hace un año y medio realizaron su primera actuación, coincidiendo con las fiestas de San Blas. Esta agrupación musical lleva poco más de un año y medio realizando muestras de folclore, y desde entonces ya son decenas de pueblos visitados y miles los kilómetros recorridos, llevando de un lado a otro lo mejor del folclore popular. En este corto periodo de tiempo se han dedicado a recuperar canciones y bailes casi olvidados por el paso de los años, transmitiendo así el legado heredado de nuestros mayores, asegurando con ello que muchas melodías que ya solo permanecían en algunas privilegiadas mentes de algunos pocos sigan vivas gracias a este grupo. Esta tarde han querido traer hasta aquí, en primicia para todos ustedes, dos temas que van a bailar hoy por primera vez. Se trata de dos danzas de palos y que la Escuela de Folclore, la Folguera de Tábara, a través de su responsable Carlos Fresno, y que está por ahí, les ha enseñado durante este invierno a este numeroso grupo. El otro de los temas es una melodía de cintas recogido a María Méndez, que está por allí, de Nuez de Aliste, enseñado a través de su hija Ludy Domínguez, una de las responsables de este grupo, y que hoy me acompaña en la presentación de este festival. Para mí es un verdadero placer poder mostrar no solo estos dos bailes, sino también el resto de temas que hemos preparado minuciosamente para participar en este primer maratón internacional de música folk en Aliste. Así que recibamos ya con un caluroso aplauso a la agrupación folclórica Manteos y Monteras. Que hemos traído para hoy, lo vamos a utilizar como canción de entrada, se titula Jota de la Lucía, está recogida en la provincia de León, al sur de León. Con Jota de la Lucía comenzamos nuestra pequeña muestra de folclore. Todas las feas del mundo
cuando salió mi madre a la puerta a hablar con él. Le dice el naranjero que quiere usted mujer. Le dice el naranjero que quiere usted mujer. Aquí no hay compostura, aquí no la de haber. Aquí no hay compostura. Se ha mantenido hermanada con nuestra comarca alistana y así lo demuestran las canciones que han traído preparadas y donde se demuestra también que la música no entiende de fronteras. El grupo nació en 1997 y está formado por 5 músicos: Celio de Constantín, que toca zanfona, gaita y voz; Tiago, también de Constantín, bombo y gaita; Sergio de Constantín, gaita y voz; Domingos de la Poa también, bombo, caixa y timbalao; Antonio de Miranda do Douro, acordeón y caixa; y los temas que nos van a interpretar a continuación son originales y compuestos por Celio Pires, uno de sus componentes. Son melodías de raíz tradicional mirandesa. Se dedican básicamente a dar conciertos y animar fiestas populares. Su nombre proviene de la pieza que se usa para unir el yugo al carro, o arado. Así que recibamos, como se merece, a este grupo portugués llamado Trasga. Thank you.
O año pasado, por esta altura, estaba yo a construir este instrumento. E depois queria, como era para mim, era uma coisa personal, queria fazer uma coisa diferente. E decidi fazer ao teclado a um osso. Imaginei vós, pela coincidência pela vida. Toda a gente conhece a carnizaria Martinhão, que é devido a Rabanales. Dirigi-me à carnizaria Matalhão, pronunciando assim mais castelhano. E disse-lhe ao homem, e não me acordo agora o nome dele, mas ainda estava a escutar. Se me arranjar huesos de vaca para fazer um teclado para uma zanfona. E ele foi bastante simpático e arranjou-me duas sacadas de ossos de vaca. E fiz o teclado desta zanfona, portanto esta zanfona também tem um cachico de Rabanales, porque o teclado dele está precisamente feito pelos ossos que foram daqui, da carnaceria ao material. Isto não lhe conto, e é mesmo a realidade. Só preciso perguntar à dama da carnaceria, ela confirmar-nos já. Por falar nisso, um dia destes tenho que ir a cá, porque já me vai falta mais para fazer mais doce. Bom, vamos a dar agora um cachico de canha a isto, vamos a dar um pouco mais de ritmo, e a tocar duas músicas mais ritmadas. Uma chama-se A Lancedo. Lancedo e o título do nosso disco que acabou de ser agora gravado, portanto daqui a sensivelmente um mês, quem quiser ter um disco de Ultrasca poderá consegui-lo. Constantino facilmente o conseguirá. Também queria anunciar que no próximo fim de semana, ali a Constantino, a 16 km daqui, a 18 mil casa 16, onde vai ser o evento, vai-se realizar uma chegada à La Moda Antiga, com trilhos, com barbas, com fosses. E à noite haverá música folk com trasga, noutro formato diferente do hoje, com cantigas, com mais sanfonas, com outras coisas, e depois outro grupo. Portanto, esquisitos aparecerá de lá, nem que só saia à noite para ver-te um cachico pela tradição mirandesa, que é semelhante à lagoça, mas todavia um cachico diferente. Sabeis que as fronteiras tiveram 40 anos cerradas por causa dos dois ditadores que tivemos. E portanto isto contou bastante nas relações entre os dois povos. Essa história dos que se diz que as fronteiras são virtuais, isto não lhe vem verdade. Infelizmente não lhe vem verdade. Bom, vamos então começar por A Lancedo e depois La Garanheira. Estamos mais velhos, La Garanheira são aquelas palhas de centeno. Não sei se ele chama mais, também ele chama mais Garanheira. Garanheira, talvez. Para tal manolho. E decidimos pôr então este nome à música. Vamos olhar. Thank you.
Amores y dolores, quítale el dormir.